Hola a todos los estudiantes del libro de Durante. Vamos a estar resumiendo el documento 157 que se titula En Cesarea de Filipo. Comenzamos. Antes de que Jesús se llevara a los 12 para una breve estadía cerca de Cesarea de Filipo, arregló por medio de los mensajeros de David Zebedeo una cita en el taller de Zebedeo con toda su familia. Pero ese día los fariseos pasaron por casa de María para ver qué sabían de Jesús. María se puso muy nerviosa y los fariseos sospecharon que Jesús vendría a visitarla, por lo que pusieron guardia cerca de la casa. Los mensajeros le dijeron a Jesús lo que estaba pasando y no los pudo visitar. Así pues, nuevamente, sin que fuese culpa de ninguna de las dos partes, Jesús y su familia terrenal no pudieron reunirse. Sección número 1. El recolector de impuestos del templo. Mientras que Jesús, Andrés y Pedro permanecían en el lago, el recaudador de impuestos pasó por allí y reconoció al maestro y le dijo a Pedro que si su maestro no pagaba impuestos. Pero pensando Pedro que trataba de tenderle una trampa, dijo que sí. Pero resulta que el dinero lo tenía Judas y no estaba allí. Fue a decirle a Jesús y éste le dijo, no tenemos dinero. Pedro le dijo que lo había prometido y Jesús le dijo, pues si lo prometiste, dale a pescar y vende los peces y paga por los tres. Quizás pesques un pez con un ciclo. Cuando Pedro iba a salir a pescar, un pescador, sabiendo las razones, le regaló los peces pescados para que los vendiera y así pudo obtener el dinero. Como regresó tan rápido, se corrió la idea del pez con un ciclo en la boca. Y por eso hay escrito que aparece Pedro pescando un pez con un ciclo. Sección número 2. En Bethsaida, Judas. Mientras que Jesús y los apóstoles y los 12 apóstoles estaban acampados en el parque de Magadán, cerca de Bethsaida, Judas, más de 100 creyentes y los evangelistas y mujeres vinieron a conferenciar. Algunos fariseos y saduceos también lo hicieron con la idea de atrapar a Jesús. En la reunión pública le preguntaron a Jesús, ¿cuándo los hombres sabrán que Él ha sido enviado por Dios y cuáles serían los signos? Jesús les dijo, conocéis de todo y cómo va a estar el tiempo discerniendo el rostro del cielo, pero son incapaces de discernir los signos de los tiempos. Los que quieren conocer ya han recibido el signo, pero ningún signo será otorgado a la generación malévola e hipócrita. Y se retiró Jesús. Luego en la conferencia con sus discípulos les exhortó que se cuidaran de los fariseos y de los saduceos. Y que el temor de una religión muerta no los salvará. Que no permitieran que la reverencia por las tradiciones pervierta la comprensión del Evangelio. Aunque no es propósito de la religión verdadera traer simplemente paz, sino asegurar el progreso. Y que no puede haber paz ni progreso a menos que se enamoren de todo corazón de la verdad y de los ideales de las realidades eternas. Sección número 3. La confesión de Pedro. El martes en la mañana, Jesús y los 12 partieron del parque de Magadán hacia Cesarea de Filipo. Un lugar de gran belleza y a plena vista hacia el norte se divisaba el monte Hermón, donde Jesús tuvo su primera experiencia con los asuntos del reino. Y ahora, al ingresar a la etapa final de su obra, deseaba retornar a este monte de prueba y triunfo. Esperaba que aquí los apóstoles pudieran alcanzar una nueva visión de sus responsabilidades y adquirir nuevas fuerzas para los tiempos difíciles que se avecinaban. Al pausar para almorzar, Jesús hizo una sorprendente pregunta. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Jesús había pasado largos meses enseñándoles a los apóstoles acerca del carácter del reino y bien sabía que había llegado la hora de comenzar a enseñarles sobre su propia naturaleza. Unos dijeron que lo consideraban un profeta, otros un hombre extraordinario, otros decían que era el príncipe de los diablos, otros decían que era Juan resucitado, otros que era Moisés o Elías o Isaías o Jeremías. Y luego Jesús preguntó con un gesto amplio de la mano, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Simón Pedro, incorporándose de un salto, dijo, tú eres el liberador, el hijo del Dios viviente. Y el resto indicó que Pedro había hablado por ellos. Jesús les dijo, esto os ha sido revelado por mi Padre. Ha llegado la hora de que conozcáis la verdad sobre mí. Reanudemos el viaje a Cesarea de Filipo. Sección número 4. La conversación sobre el reino. Los apóstoles habían aceptado a Jesús virtualmente como el Mesías,
pues muchas veces creyeron que él era el liberador esperado. Pero como lo esperaban de una forma que no era la de Jesús, este siempre hacía añicos sus ilusiones. Simón Pedro convenció a los 11 de que aceptaran al Maestro, no solo como el Mesías, sino también como el Hijo del Dios viviente, y estuvieron casi completamente de acuerdo. Estaban todos sentados en el jardín cuando apareció el Maestro, y todos reverentemente se pusieron de pie. Jesús alivió la tensión con una sonrisa fraternal y amistosa característica de él cada vez que sus discípulos se tomaban las cosas tan en serio. Luego no lo hicieron más, pues se dieron cuenta que al Maestro no le pareció bien. Cuando terminaron de almorzar, Jesús fijó la mirada en ellos diciendo: ya que ha pasado un día entero desde que estuviste de acuerdo con la declaración de Simón Pedro sobre la identidad del Hijo del Hombre, deseo preguntaros si vuestra decisión aún es la misma. Los 12 se pusieron de pie y Pedro se adelantó y dijo: sí, Maestro, creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús les dijo: sois mis embajadores elegidos. Esta es una revelación del Espíritu de mi Padre a vuestra alma más íntima. Y al hacer vosotros esta confesión por el entendimiento del Espíritu de mi Padre, me veo obligado a declarar que sobre estos cimientos construiré yo el reino de los cielos. Y aunque el Espíritu de mi Padre por siempre será la guía divina y el mentor de todos los que abrazan el vínculo de esta hermandad espiritual, a vosotros y a vuestros sucesores entrego yo ahora las llaves de este reino exterior, la autoridad sobre las cosas temporales, las características sociales y económicas de esta asociación de hombres y mujeres como hermanos del reino. Jesús estaba empezando a tener confianza en la lealtad e integridad de los apóstoles y comenzó a creer en la fe de sus apóstoles menos de uno. Y cuando Jesús terminó de hablar, les dijo que se retiraran a solas en las colinas para procurar sabiduría, fuerza y guía espiritual. Sección número 5. El nuevo concepto. Los apóstoles consideraban a Jesús el Mesías, pero los judíos nunca enseñaron que el Mesías surgiría de la divinidad, sino que sería el ungido. Pero apenas sí habían considerado que era el Hijo de Dios. Y ahora se subrayó el hecho de la naturaleza combinada: Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Y Jesús, como sabía que no podía llevar el plan como pensaban, decidió aceptar la confesión de fe de Pedro y proclamar directamente a los 12 que es el Hijo de Dios. Ya no tenía que convencerlo de que él no era ese Mesías que esperaban, sino que sin prestar atención a la persistencia de que él era el Mesías, mejor se proponía mostrarle quién era como Hijo de Dios. Sección número 6. La tarde siguiente. Después del colapso de la popularidad de Jesús, los fondos disminuyeron hasta quedar sin nada. Pero David Zebedeo, previendo esto, le indicó a sus mensajeros que se dirigían hacia donde estaban Jesús y sus apóstoles, que recolectaran dinero en el camino para llevarlo a los apóstoles, y ellos llegaron con suficiente dinero antes de que se embarcaran a la Decápolis. Ni Pedro ni los demás tenían todavía un concepto adecuado de la divinidad de Jesús. Apenas sí comprendían que era el comienzo de una nueva época en la carrera de su maestro, ahora bajo el nuevo concepto Hijo de Dios. Esta era la cuarta y última etapa de la vida humana de Jesús. La primera fue la etapa de su niñez, tenía una conciencia nebulosa. La segunda fueron los años de desarrollo de autoconciencia, su juventud y su ingreso a la edad adulta. La tercera fue la experiencia terrenal del maestro desde el bautismo hasta la confesión de fe de Pedro. Y la cuarta y última desde Cesarea de Filipo hasta la crucifixión. Aunque la mayoría de los discípulos lo consideraban como el Mesías, ya fue conocido por los apóstoles como el Hijo de Dios. De manera que la confesión de Pedro marcó el comienzo de un nuevo periodo de mayor comprensión de la verdad del ministerio supremo como Hijo auto-otorgador en Urantia. Antes de Cesarea de Filipo se presentó como un instructor principal. Después de Cesarea de Filipo se presentó como un representante divino del Padre Eterno. Y fue necesario que a partir de ahora todo lo que hiciera lo hiciera como un ser humano, como el Hijo del Hombre. Sabía Jesús que él no podía satisfacer de ninguna manera las expectativas judías del Mesías. Los antiguos profetas habían concebido un Mesías que él jamás podría ser. Por tanto, decidió salir al encuentro de los creyentes, preparándose para asumir abiertamente el papel del Hijo de Dios auto-otorgador. Y le dijo a sus hombres: de ahora en adelante, si un hombre quiere asociarse
con nosotros, que cargue con las obligaciones de la filiación y que me siga. Y cuando ya yo no esté con vosotros, no penséis que el mundo os tratará mejor que a vuestro maestro. Si me amáis, preparaos para poner a prueba este afecto mediante vuestra disposición a hacer el sacrificio supremo. Y prestar oído a mis palabras. No he venido para llamar a los rectos, sino a los pecadores. He venido a buscar y salvar a los que están perdidos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En este mundo ninguno ve al Padre ahora, excepto el Hijo que vino del Padre. Pero si el Hijo es elevado, atraerá a todos los hombres hacia Él. Y el que crea esta verdad de la naturaleza combinada del Hijo, tendrá una vida más perdurable, una vida que trascenderá las edades. Aún no podemos proclamar abiertamente que el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios, pero ya os ha sido revelado. Aunque estoy ante vosotros en esta presencia física, he venido de Dios el Padre. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo he venido del Padre a este mundo, así como me habéis conocido, y os declaro que pronto debo partir de este mundo y retornar a la obra de mi Padre. ¿Puede comprender vuestra fe la verdad de esta declaración? Yo os digo que el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Mi Padre trabaja conmigo en todas estas cosas y nunca me abandonará. Nunca me dejará solo en esta misión. Así como yo nunca os abandonaré cuando salgáis para proclamar este evangelio por todo el mundo. Después de escuchar al maestro, se dispersaron en pequeños grupos para reflexionar. Sección número 7. Los diálogos de Andrés. Andrés estaba preocupado por la actitud de Judas y se lo comentó a Jesús, quien le dijo que ya lo sabía, pero que nada se podía hacer. Y le pidió que no lo comentara con ninguno de los apóstoles. Judas mucho sufrió con la muerte de Juan Bautista. Se sentía herido por algunos reproches de Jesús. Se desencantó cuando Jesús se negó a ser rey. Se sintió humillado cuando tuvieron que huir de los fariseos. Se desalentaba cuando Jesús se negaba a dar signos. Y lo deprimía la falta de populismo de las multitudes en los últimos tiempos. Los apóstoles también se sentían así, pero amaban al maestro. El gran error de Judas fue no orar todas las veces que Jesús los mandó a que lo hicieran. Ahora Jesús quería llevar a sus apóstoles al monte Hermón, donde había decidido inaugurar la cuarta fase de su ministerio terrenal. Deseaba que algunos de ellos estuvieran presentes para escuchar su autoridad para la asunción del nuevo y público papel del Hijo de Dios y terminar su obra en la tierra. Y hasta aquí este documento, los espero en el próximo.